Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Ring Fit Adventure. En el episodio de hoy empezamos el capítulo 62 del juego. A punto ya de pasar a la última intensidad. Listos para la batalla y al solo unos 500 puntos de experiencia de alcanzar el nivel 400 de juego. Ay, no, no quiero calentar. Allá vamos. Dominio del fitness de nivel 349. Allá vamos. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, Andrés? A veces nos centramos en lo negativo y no nos paramos a pensar en lo que nos hace felices. Pensar en las cosas que nos gustan de nosotros mismos es un paso importante para aceptarnos. Intentamos mejorar constantemente, pero también debemos aprender a apreciarnos como somos. Buena idea. A mí me ha pasado que durante años no me apreciaron. Vamos a empezar con la cascada aletea. Primero haremos el camino estandarizado hasta la batalla de Draco. No, 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 Draco no. Me había olvidado que primero en este capítulo... Oh my, no me he tomado el repollo. Acabo de perder algún ingrediente plausible. Vale, te llegaron por 4, 5, 6, 7. 8, vale. Arándanos rojos, ciruelas pasas, berros. Perfecto. Primera tanda de enemigos: salticuajos, cascópodos, sancas y cascópodos. El escalador será el primer ataque que hagamos. Como son 5 enemigos, la mayoría de color azul, excepto uno de los cascópodos. Venga, vamos. 24, 23. Venga, 20 más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. ¡Ole! ¡Un turno extra! Y además perfecto para aprovechar y usar el barco. Solo uno más. ¡Al hop! Apártalo. El primero. 270 de dinero. 1458 puntos de experiencia que me suman al 400. O sea, que ya llevamos 400 niveles en Ring Fit Adventure. Corazones aquí. Y una medalla aquí. Y un tarzán aquí que nos conectamos para poder seguir camino a la siguiente parte. Na, 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 na. Pasa siempre. Los brazos me tiemblan con esto. Tanto estiramiento vertical. Vale, cientitas ahí. Y doble enemigo aquí. Estérido azul, aspirón azul. Pasos laterales.
Uy, ese no ha ido bien. ¡Uy, que me reconozcan! ¡Ah! ¡Uno y cero! Se aguantó. Una defensa. Y es de quien sabemos que es. El tocador de narices aspirón. El otro tocador de narices exterior va a hacer curadores. Encima. ¡Ah! Gracias, no ha curado mucho. Vamos ahora con pasos laterales por segunda vez. No voy a haber cometido algún fallo. Hubiera ayudado a derrotarle. Demasiado tarde. Ya no hay remedio. Hay que acabar con él mediante pasos laterales. ¿Qué es eso? ¡Listo! 117 de dinero más, 968 de experiencia. Seguimos la carrera. Se acaba la carrera porque hay que volar. Vuelo. Presión abdominal. Vendaval y monedas. 1143, 49. ¡Ole! ¡Allá va! Así que tenemos el primero listo. Tenemos dos caminos y vamos a hacer equilibrismo. El anillo en el abdomen. Lo inclinamos hacia acá para... Ahora tenemos la A para conseguir esto. Ese equilibrio, lo que importa para ganar esta batalla. ¡Ay, se me fueron 100! Bueno, todavía queda un tramito, digo dos tramitos. Buen trabajo. 8100 puntos. Rango A. 204 de experiencia y un batidito morado. Es lo que nos vamos a llevar.
unir cosas. Es hora de ir al segundo nivel. El tercer nivel, el descampado de la prisa. Recordad que voy a seguir usando repollos y soja hasta tener té negro para todo un buen camino. ¿Cuántas hojas de té verde, por cierto, tengo? Trece hojas, ¿no? Por lo que tendría para dos té negros más. Lo cual no basta para mi ritmo de conseguir lo que quieren. Rúcula, uvas y soja. Volemos de nuevo. Recordad que quiero el catálogo 100%. En el anterior episodio conseguimos encima un paso importante, que es dejar casi todas las camisetas de rango 2 compradas. ¡A correr! ¡Vamos! Tenemos mangrejos azules y ancas azules. Y la solución es paso lateral, siempre es la misma. ¡No me hagas eso! La mitad está fuera. A defensa de uno. A por el Ancats. Sube las pinzas y espero que no le dé tiempo ni usarlas. Con estos pasos laterales que le voy a dar ahora mismo. ¡Vamos! ¿A mitad? Y uno, 20, 19. Uvas, arándanos, jolín, no hay té negro, de momento, rúcula, uvas, monedas y escaladas. Vale, dos tés negros. Otra medalla. Cajitas. Té negro doble más 4, llevo 17. Pero en más ya tengo para 4 dosis de té.
té negro ahí y rúcula. ¡Allá voy! Con cuatro enemigos más. Un estérido, un aspirón, dos bolocarres y un licutaño. Ya sabéis, if you like gold dust. No hubiera suerte y el estébido cayera. Que nunca lo hacen porque el té haría que su plan malvado no siguiera adelante y la molestia a mí aumentaría. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Están reducidos y al diputado le va a caer una buena torta. Compresión rápida de muslos. Toma piernas. Tiro dos tortas, está casi cayendo. ¡Cuatro! Licutaño es uno. El resto serán los bolocarres. Y el aspirón. El estéril atacará y hará daño. A mi estrategia, como siempre hace y siempre hará. Nunca me das mis deseos. Te va la marcha, ¿no? Te has equivocado conmigo. ¡Vas a ir a la basura, Automatix! Dame otro escalador. Adiós, estérido. Adiós, licutaño. Adiós, bolocal. Adiós, aspirón. ¡Y corramos el último tramo! ¡No fritas! Casi 5.000 dineros. Bien hecho. ¡Ah! Sí, ya tenemos otro nivel listo. Y queda uno por hoy. ¿Qué es minijuego? Las sentadillas propulsoras de tipo preincidente. En niebla, Ikea. ¿Un asaltanco? Salta abajo. Se me fue. Dos.
No pinta bien. 15.900. ¿Será A, B, A? Bueno, 287 de experiencia adicional. Y ya está. Otro completo. A punto de abrir otro gran tramo. Pero ahora descansaremos. Esto va muy rápido. Nos vemos enseguida. Tenemos un boss y algunas cosas más que superar. Pero lo primero de todo es retroceder al capítulo 61 y comprar batidos, por supuesto. Y hacer que esta vez funcione, no como en el ensayo que tengo. Que tengo baba todavía en la boca de pensar en el asco que me dio el fracaso que cometí. Pero bueno, podemos ganar ahora muchísimo dinero. Tenemos té. Y vamos a tener ritmo. Primero, que antes de que se me olvide, que en el ensayo me pasó factura. Primero hacer test negros. Y hacer batido cremoso de uva por si las moscas. Pienso aprovechar la opción de ganar dinero en los jefes también. Tendría la opción de ganarlos con Pernabela, dinero con Pernabela en el gimnasio y con el jefe de ahora. Podría ganar, bueno, y el salticuajo dorado. Vale, vamos a empezar. Nos vamos al dominio del fitness de nuevo y a por todas, a por ello. Parece que mis cariñitos arnoides se han escondido en este lugar. ¿Los buscarías por mí? Tómatelo como si fuese un entrenamiento. Claro que sí, Pernabela. Claro que sí. Y de camino me encargaré de que no me toquen las narices, porque ya lo hicieron en el ensayo y perdí tiempo. We can do it. Vale. Empezamos la batalla. Y tenemos Globirón azul tenebroso y dos licutaños tenebrosos. Usaremos té negro, chía, papaya y en primer lugar el morado, no, el batido cremoso de uvas. Y primer ataque el barco. Y con esto van 11.214 al Globirón. Y los licutaños están con un 30% menos. Torsión brusa para conseguir el movimiento rápido de caderas en cuanto esté. Si caen los licutaños... Si cae en el Globion, será perfecto.
para reducirle un montón la salud. Además tengo el batido de repuesto por si me tocan las narices, tener para darle en la boca una torta XXL de metal. Allá va 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¡Ah! Ese diputaño el que va a sufrir el ataque. Ojalá la verdad que este caiga con un buen movimiento rápido de caderas. Allá vamos 18 segundos moviendo las caderas. Todo esto para poder ganar la batalla. Esto va a ser genial, esto va a ser imposible que me acaben conmigo. Dios. 1 y 0. 130 y tantas tortas y ha volado el primer diputaño. Y ha escupido. El resultado es el que yo me imaginaba. Doble bajador. Pues nada, vamos a usar el morado intenso para potenciar el azul y prolongar el efecto que antes había activado. Bien, vamos a usar el barco porque no atacar al diputaño sería peligroso. Está eliminado. Ahora podremos acabar con este globillón sin problema. Encima 30 segundos de la defensa inquebrantable. Vale. ¡A sufrir! Salimos airosos. Bueno, ahora sí podemos usar uno de chía. Pero no voy a usar papaya hasta ver qué pasa. ¡El guerrero! ¡Ay, que me caigo! Estoy indignado por antes haberme dejado el ataque. Podría haber hecho la perfección. Pero nunca ocurre porque el juego tiene un plan malvado de streams. Que ya sabéis cuál es. Tocarme las narices hasta que me rinda, pero no lo va a hacer. Tres, dos, estás en poco más que caer. Y ahora vamos a usar una buena rotación de muñecas para destrozar el mínimo de salud que le quede. Ta 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 ta. Sufre enemigo, enemigo. Ay, qué buena. Me hubiera hecho falta papaya, sí. Que ya es demasiado tarde para usarla, también. ¿Qué ha suspirado? También. Una torta. Cuatro tortas en realidad y ha volado. Con esto ganamos.
574 de dinero, un granate y 3.242 de experiencia que me llevan al 401. ¡Agáchate! ¡Y arriba! ¡Ja! ¿Vas a acabar conmigo, amigo? Toma, vale, por usar esta vez. Tal vez si me apetece temprano, yo no tengo tanta prisa. Además, es la primera vez que tomo el pulso con el Joy-Con nuevo. Está abajo, imagino. 101. Claro que no hemos corrido, hemos hecho ejercicios. ¡Siguiente! Muchas gracias por tu ayuda. Ahora que mis cariñitos han ido al Draco Estadio, genial. Cuando vuelva les voy a explicar un par de cosas especiales y lo entenderé bien entrenado para que no se escapen más. ¡Oh, Dios! ¿He hecho bien o he hecho mal? Ah, porque a mí me huele que lo he hecho fatal. Bueno, vamos a por el segundo ejercicio, la vereda del revuelo. ¿Podremos conseguirlo bien? ¿O nos hará el brasas del juego? Absorbo, absorbo, absorbo. Ay, me he dejado 5 monedas. Bueno, a volar. Nueve, más nueve, más nueve. Toma logaritmo neperiano. Y hay que caer ahí. ¡A ver, hop, corramos! Pero seis doble de grosellas. Triple de groserías. Así tendré para batidos morados intensos, con lo que lo voy a enfrentarme a Pernarella en el duelo. Recordad además que este es nuestro último capítulo en la intensidad 28. Que a partir del siguiente capítulo se acabaron las tonterías, alcanzando el 30 de intensidad. Y ahora empezamos a la racha de pasos. ¡Ah, no! ¡Barcos! Menos mal, porque hay un estelido verde y un mangrejo verde. Tenebroso. El barco. Ayuda. En el ensayo tuve la suerte de un turno adicional. Aquí creo que no. No la voy a tener. ¡Uf! Curadores. Pero solo 8 autos. Lo cual quiere decir que mejor. Pero el mangrejo alza las pinzas y eso puede ser peligroso. Bueno, vamos con el barco por segunda vez. Experiencia y a correr otro poquito más.
barquitos verdes. Más barcos. Más fuerza. Anda de culo, abdominales. A veces duele. A veces duele. Defensa. El buen rollo es que queda poco de capítulo. Digo, de tramo. Pasos laterales. Con los verdes va a ser fácil. Porque le queda poco. Al azul le costará un poco más. Pero la marca caerá. ¡Adiós! A correr un poco más. 177 de dinero, superado los 5.000. 1.229 de experiencia. Y a correr otro poquito más. Dejamos el ingrediente. No es feo. Unas guayabas. Y seis. Aparcando. A solo tres de terminar. Dos minijuegos y un salticuajo. Con el que podremos ganar 4.000 pedazos de dinero. A veces el mundo es complicado. Bueno, 126. De pulso, 609 de experiencia y a correr otro poco más. Bueno, ahora vamos a relajarnos un poco antes de continuar jugando al rompecajas. A como mínimo. Además tengo yo hijos nuevos, así que quiere decir que vamos a ir bien. Tenemos que romper todas las cajas posibles, como sabéis, en solo un minuto. Ole. Centrados. No descentrados. 3, 2, 1. ¡Acción! Recordad que tenéis solo 45 segundos. Me había equivocado. Bueno, 32.500, nuevo récord, rango S, 263 de experiencia por 128 presión, a volar. Y cero recompensa. Salticuajo dorado, tenemos un batido
Por suerte tenemos un batido de chía y uno amarillo intenso. Además del té negro para conseguir 4.000 dinerazos que hay en juego. Ahí vamos, té negro, chía y batido amarillo intenso. Ya me lo hizo. Uno y cero. Primer tramo listo. Digo, primer ataque listo. Segundo ataque en juego. Otro barco para mi cuerpo. Son 4.000 de dinero, 9.068, ahora 1.141 de experiencia. Y creo cada vez que vamos a tener más dinero para más batalla. Digo, para más compra. Ahora vamos a jugar el balanceo troncal por una medida de fortaleza y más experiencia. Y un nivel más superado. Con niebla es complicado, pero se puede hacer. Puntos de momento, no te muevas, tercha. Estamos. 9.500 puntos. Otra partida buena. Más experiencia. Y al ataque. Ya hemos completado la primera trama consiguiendo otra recompensa. Ahora bien. Vamos a tomarnos la bebida. Otro puntito de ataque. Y vamos a colocarnos donde nos espera lo siguiente, que es aquí. Y no va a ser fácil, tenemos ahí tres ejercicios en triángulo. Nos superaremos, sin duda. ¡Hasta ahora! ¡Vamos a por todas! Tenemos ahí tres niveles nuevos. Y empezamos aquí en el Paseo del Galope. A galopar. O tendremos minijuego y gimnasio de fitness. O sea, a sufrir. Vamos a tomar repollo y soja, que tengo aquí bastante, siempre bien preparado para todo. A ver si consigo qué. Por litros, espinaca china, té negro, bebida de soja, y una medalla. Y ahora tenemos aquí aspirones, bolocanes y picópodos. Pasos laterales.
ver si es suerte y voy reduciendo las saludes de los 5 enemigos. Veinte, 19, 18. Tres, dos, uno y cero. A defensa. Tardía. No sé qué hacer de tutorial. Dos aguantes y serán Volcán y digamos que Picópodo va a ser el otro. Siempre lo acierta. Se relaja y vamos con pasos laterales otra vez. Adiós uno. Ya tenemos dos eliminados. Tres eliminados. Pues nada, 170 de dinero y 1050 de experiencia. Seguimos ahora. Tenemos cerca los primeros balancines. Hay tres balancines. El primero, el favorito. Depresión tras la nuca. De brazos siempre sienta mejor que el de piernas. Ahora lo voy a ver. Porque tenemos ahora sentadillas. Y nos quedan todavía sentadillas por un tubo hoy. Subida es la más mala siempre. Perfecto. Ya tengo la medallita final. Y cuando termine este tramo, en sentadilla subiré de nivel. Seguramente. Bien. 402 alcanzado. Querido marino, sé el enemigo peligroso de esta ocasión. Así que, primero ataques a los marinos, luego ya veremos. Esa frase la odio. Ya veremos si sueles decir no. Pues si está castigo, me lo damos por mañana, ya veremos. Y la mañana se irás castigado. La maldad que es la verdad, es la maldad. Y la maldad no es bonita. No os dejéis engañar. ¡Fuera! Ni uno. Ni un turno extra. Y ahora el estéril a curadores. El cutáneo escupirán. ¡Ah! ¡No! ¿Quieres guerra, no, el cutáneo? ¡Ay, la que te voy a dar en la boca! ¡Ay, la que te voy a dar en la boca! Pero tú sigue pensando que vas a salirte con la tuya, que vas a volar. El licutaño va a hacer resistidores, así que usaré el escalador para retratar un poquito más a los enemigos de color azul. Yo sí tenía bien la cinta, ¿no? Lo que pasa es que estaba desviada.
Tengo ya este capítulo listo, pasamos al verano, a la de intensidad 30, y ya esto estará casi listo. Asimilaremos algún día la lección, no. No vayas a por mí. ¡Listo! Pues son 231 de dinero, un de ganancia más, 1621 de experiencia. Y excelente, allá vamos. ¡Sigue firme! Venga, venga. Ahí está. ¡Meta! Solo 5.20 exacto. Ha quedado la pose de la victoria. En 5.23.01, primer enemigo derrotado. Quedan dos enemigos. Dos niveles para cerrar este tercer tramo. Vamos con la cinta traicionera. Las traiciones no son malas. O sea, ¿qué es correr? Bien listo. Tenéis que coger todas las monedas que podáis. ¿Todo listo? ¡Ya! Dos mil, no, 3.000. Favoritas con 10 kilos de sentadillas.
Allá vamos, con el primero. Vamos tranquilo. Presión de muslos. ¿Tranquilo? No. Bueno, me alegro. Ya empezamos con nociones. Tal vez entendieras que lo suelto en un momento, por ejemplo. Lo hago bien, no me toques. Te voy a dar una corta, ¿lo sabes, no? Y por cierto, después nos quedarán, creo que eran 5 niveles. Mi plan es intentar hacer 3 y 2. Y ya entrar dentro de poco en el 63. Nuestro primer nivel que haremos en la intensidad 30. ¿Por qué me has hecho esto de soltadores? ¡Dos! Así aprendas. ¡Vamos! ¡Sentadilla! Estandarizada. 26 sentadillas. Menos mal que luego va a entrar el escalador. Más sencillo. Ay, las sentadillas prolongadas. Es mil veces un gimnasio de combates que un gimnasio de estos. Bueno, lo que va a valer solo para ir completando. Menos mal que un gameplay de 100% sí es bueno. Si consigo más pantalones en este episodio. Claro que las camisetas dos no las tenemos. Lo bueno es que también vamos a conseguir ya pronto. Ya tenemos todas las zapatillas, ya lo sabéis. Después quedarán los las camisetas de tipo 3 y los pantaloncitos. Adventure va a ser un gran logro. A ser igual. ¿Sabes que esto lo he hecho dos veces? Ensayo y guía. Y es lo peor. Sentadillas de tipo listas, no es con el escalador. O sea, relaxing. 57 repeticiones relajantes. No, man. Vamos a tener buen rollo. Porque ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Y bueno, ahora sentadillas de sumo. 26 más y podremos hacer la silla.
Recuérdame que odio las sentadillas. Que espero que esta sea la última vez que me obliguen a hacerlas en un gimnasio. Estas. Dieciocho. 17. 10. 3, 2, 1. ¡No puedo más! ¡La silla! ¡No te voy a echar de menos y lo sabes! Y cero. Ya está. Quería soltarte un escupitajo ahora mismo, pero no tengo ni saliva. Eres el diablo. Bueno, 1500 de experiencia y otro nivel superado. Me quedan poquitos. Dale tú. No. Solo el primero de... Lo dejamos aquí, en este punto, y vamos a hacer ahora un descansito y volvemos enseguida. ¡Ok! Tramo número 4. Nos esperan 3 ejercicios complejos. Empezando con un escenario, luego otro, y luego un gimnasio de combates. Allá vamos, hoy además más tempranito, así que al ataque tomamos sésamo. Tendré que preparar repollo luego. A ver si consigo así más té. Más té, sí. Hay un estéril amarillo y uno azul. Eso es peligroso. Si conseguimos un turno extra, tendríamos buenos rollos, pero si no, preparados para el desastre. Torsión rusa para acabar con el de color amarillo primero. Caéis. Pues caéis todos. Dos, uno y cero. El estéril amarillo a puntito de caer. Movimiento rápido de caderas. Ay, se me ha bajado la cinta. Bajadores de cinta, tío. Personalizables. Son golpes de caderas. ¡A defensa! ¡Dos! El volcán ni un anga seguramente. El estéril curará. Y todo irá fatal.
se cura, buena. Con lo que podemos usar el escalador. Venga, vamos. ¡Vuela, vuela y vuela! ¡A la cazuela! Buen trabajo. 290 de dinero y 1964 puntos de experiencia. Vale, arándanos y espinacas chinas. Rémalo, 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 ahí está. Arándanos azules, col rizada, monedas, me he dejado lo que podría haber sido té negro o no. Venga, cojo esas tres monedas. Monedita y dos enemigos. Aspirón azul, aspirón rojo. Pasos laterales, listos. A ver si hay suerte. Y al azul le cae una ráfaga y puedo usar luego con el otro uno la rotación de muñecas que es más rápida. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. No, no hay nada. Me gusta. Miren que no me gusta ahora la rotación de brazos, pero mejor esto que otra de pasos. ¿Qué tal si hacemos volar a esta bebé aspirón? Genial. Casi 10.000 de dinero, 9.168 de experiencia y una carrera más. Arándanos azules otra vez. Qué fastidio. No quería tenerlo, pero bueno. No importa. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Poporito! ¡Vamos! ¡Meta! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! Bueno, me apetece tomarme el pulso. Entonces no apetece, es siempre lo mismo.
lo del pulso. No me ganas de cagar, tío. Vamos, ahora voy a comprobar si tengo para batidos de experiencia. Bueno, tengo uno de aquí. Así que vamos a hacer un cambio de orden y voy a hacer el gimnasio de combates ahora para conseguir así una buena estrategia. Tenemos 5 rondas pendientes y empezamos con ancas verde, salticuajo amarillo y licutaño rojo. Ancas verde, prefiero usarlo primero y a usar así el barco. Tened en cuenta que el licutaño rojo resistirá y escupirá. Para bajarnos las habilidades de un tipo y subirnos las rojas. Lo cual usaré después en mi favor para acabar con los otros dos enemigos, con todos los enemigos, y luego acabar con el reducirle máximamente la salud al siguiente. Vale. Hemos acabado con ese primer turno. A defensa de... ¿cuánto? 2. Imaginable. Iba a ser el salticuado y Ancax. Y licutaño era el escupitajo. Ahora, un escupitajo que va a bajar mis habilidades de color amarillo. Y subirá las rojas. ¿Cómo no? Usaremos ahora la rotación de brazos, con la que acabaremos con el licutaño, con el santicuajo y el ancax prácticamente al mismo tiempo, gracias al aumento en un nivel de las habilidades. Están eliminados. Ronda 1 completa. Quedan 4 rondas y el siguiente es un mangrejo amarillo tenebroso. Las habilidades amarillas están reducidas, las rojas aumentadas. Rotación de muñecas. Con esto le quitaremos la mitad de la salud y le quitaremos la otra gracias al otro ataque. Esto es cuestión de aprovechar los buenos rollos que me dejan los licutaños. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Está reducido. Ahora el mangrejo alzará las pinzas y mis habilidades amarillas volverán a su punto original, por lo que pondremos el sub y baja de rincón. Hemos eliminado la segunda ronda, quedan 3 rondas. En esta tenemos Picópodo azul, Volcán tenebroso verde y Volcán rojo tenebroso. El barco, de nuevo. Uf, es otra vez rápido. Y veamos. Bola atrás. Ya tenemos otro medio reducido. Ahora imagino que serán 3 defensas. Para pasar al siguiente paso.
brazos es un poco fastidio, pero es lo que más me va a ayudar ahora a conseguir mis objetivos. ¡Fuera! ¡Adiósito! Ya van tres, quedan dos más para terminar este gimnasio. Aspirón azul, salticuajo rojo, jamón cocido, pasos laterales. Paso a paso, esto va mejorando. Vamos, a defensa, otras dos. Ahora haremos unos giros. Acabemos ahora con el salticuajo y el aspirón. Viendo la velocidad con la que cae el aspirón, esto es un poco fail, pero ¿qué más da? Uno iba a caer de una forma y el otro de otra. Estéridos, voláfonos, salticuajos, ancas. Y el más peligroso es un estérido amarillo. Torsión rusa. Darle prolfa al enemigo. Esto está bien. Problema que el estérido ha aguantado. Ahora esperemos ver cuánto es la defensa y cuánto atacará. ¡Cinco! ¡Ore! ¡Cici-cinco, amigos! Ese cici-cinco me va a ayudar a no sufrir más. Voláfono ataca. El Ancas ataca. Y el estéreo también. O sea, tócate las narices. Y ahora vamos a usar lo que me venga en gana, que es el barco. Estérido eliminado. Salticuajo verde eliminado. Salticuajo rojo eliminado. Tres. Dos. Uno.
mucho dinero y mucha experiencia. Son 1.590 de dinero, por lo que ya tenemos 11.551 de dinero, aparte de un rango S para superar esto, y son 11.228 de experiencia que estratégicamente he usado perfecto para subir al nivel 404. El nivel de error se ha producido un error y se abre un cofre que incluye 500 dineros más. O sea que ya tenemos 12.051 de dinero. Ahora solo queda por acabar el paso voladizo, donde obtendremos algunas cosas más. Y más experiencia y más dinero. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. ¡Más dinero! Y ahí está el primer dinero. 9 dineros. ¿Vosotros sabéis lo que es conseguir tanto dinero en el juego para luego hacerlo desaparecer? Nada más lleguemos a la parte final del programa en pantaloncitos de deporte. Es para decir, tócate las narices. Pero es que a la vez estoy ahí con el catálogo 100, intentando llenar el 100% del catálogo de Ring Fit Adventure en esta pedazo de aventura que ya va por casi un año de existencia. Digo, por más de un año de existencia. Vale, Ancax de tres tipos. Amarillo tenebroso, azul tenebroso y amarillo estándar. Torsión rusa. De todos modos, vamos a tener que darle fuerte una torta al otro. Con pasos laterales. Cuando hay dos que reciben mejor daño, mejor que hagas daño a esos dos primeros y luego uses la estrategia para acabar con el tercero. Dos, uno y cero. Todos han resistido. Así que me imagino que será una triple defensa. ¿Triple defensa? Pero bueno, lo de nivel 404 ahora mismo. Que se me había ido el anillo. Por pensar que había terminado. Bueno, hora de usar el siguiente ataque. ¿Qué sería pasos laterales? Bien, 14.23, 173 más de dinero, 12.242 acumulado, 1.197 de experiencia y a correr un poco más. Ahí tengo grosellas. Bueno, me salté. Salta, doble salto, moneditas, absorción, plátanos, Tarzán.
Vale, rapiñones. Vuela. Y listos. Y tenemos a los 5 últimos de este tramo, que son todos de color amarillo menos uno que es de color verde. Volcanes estándar, volcanes tenebrosos, aspirones tenebrosos, salticuajos tenebrosos, amarillos y de color verde también. A ver con cuántos acabo con una buena torsión. Y en unas semanas ya tendremos esto listo. Es lo bueno. El progreso que vamos haciendo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Triple. Solo quedan 3 y tenemos un turno extra para usar el barco. De dinero, 1.494 de experiencia. Queda muy poco para alcanzar la meta. Absorbemos esto, canelita buena, bracitos estirados sobre la cabeza, ya que ya van 17 minutos. Pues ya tenemos casi todo el capítulo 62 entero. Ahora solo tenemos que abrir un cofre especial que nos incluye un nuevo granate para tener en el futuro más camisetas o pantalones o lo que sea. Nos colocamos ahora arriba y descansamos para que todo funcione igual de bien. ¡Hasta ahora! ¡Ok! Solo restan 2 niveles para acabar este espectacular capítulo 62 y estar ya subiendo a la siguiente gran dificultad. Y lo primero es volver a empujar unas piernas. Absorbe. Absorbe. Solo empuja, solo empuja, solo empuja. Primeros 5 enemigos. Un montón de enemigos rojos, uno azul. Y yo voy a usar una rotación de brazos. ¿Por qué? Porque hay un volcán rojo. Que puedo hacer sufrir más y lo roto con los brazos. Lo mejor de todo es que la semana que viene estaremos ya con el 63. Una más después 64. Y poco a poco estaremos a puntito de ver el final. En el 69. Y el efecto habrá sido muy positivo. Bueno, pero todavía quedaría el catálogo. ¿Sabéis, no? Ese catálogo.
2, 1 y 0. Está rotado. A defensa. 2. Tenemos el Volocán y el que va a atacaros será el Picopo o el Ancas. Y va a ser el Ancas. El Picopo no va a mañar. El escalador. Hemos acabado con el enemigo que quedaba, el Volocán. Picopo eliminado y ahora Ancas. El problema es que todavía tenemos que correr, apretar y demás. Pero bueno, ganamos 282 más de dinero. Queda poco para 13.000, 1.587 de experiencia. Y veremos cuánta ropa compramos ahora cuando estemos listos. Ríete con los brazos mientras corre y tendrás la solución a tus problemas. Vamos arriba. Y ahí está el primer cofre especial. ¡Vamos! A las sentadillas. Vale. 150 de dinero. 13.038 ahora a correr de nuevo. Y 13.054. Absorbe, absorbe, dispara, se me fuerza. Amigos, ahora tenemos un manguero y un Volocán. Si hubiera un turno extra sería genial, pero todo dependerá. O una ráfaga en la boca del mangrejo. Cebo en el destino. ...179 tortas... Vamos con una defensa de uno, que va a ser de uno, claro.
Lo vemos subiendo las pinzas. Y vamos a usar el barco. Ya que tenemos ventaja, lo usamos a mi manera. La manera que resulte más rápida. Hasta ahí está el mangrejo. Y el volcán hace lo mismo. Ya no está. 117 de dinero, un granate y 1371 puntos de experiencia. Y ahora, por la batalla de los muelles. Digo, de los lanzadores. Dos más y a la caja. ¿Quién toque la caja? ¡Y ahora a correr! ¡Bien! En el milímetro. Cogemos monedas y hay cofre. Y este cofre tiene otro granate. ¡13.200! Y ahora correr a por el último tramo. ¡406 de experiencia más! ¡Y el 405 alcanzado! Tío, vamos a hacer batidos. Vamos a hacer uno de inmoral intenso. No tengo té. Hay bastante para conseguir ganar más dinero con Pernavela. Pero todavía queda sufrir. Pero primero vamos a respirar y calmarnos. Vamos a comprar los batidos necesarios para esto. Y en este caso, creo que puedo conseguirlo con solo dos chías y una papaya. O sea que me gastaría 160 dineros. Por uno y por otro, 220, 580. Y eso lo dirá por los pantalones azules. Brazales. Pantalones del maestro Brazales. Pantalones del maestro Adonis. Pantalones de máquina de fitness. Pantalones de... Dave Karen de Phoenix Camera, sí. Pantalones de loro tropical. Pantalones de osamenta azul. Pantalones de osamenta blanca. Pantalones de osamenta ocre. Y no podemos comprar más. Por lo que, en teoría, vamos a ver cuántos pantalones me quedan. Tenemos que recordar todos los pantalones de tipo 2.
y nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 pantalones. Seguimos en ello, cada vez con más pantalón. Y vamos a ir a por Pernavela. Recordad que tengo que revisar si tengo tenebro. Tenebro perfecto. Todo lo demás igual. Gracias por ayudarme a localizar a mis cariños. Quise presentártelos, pero los pobrecitos se quedaron hechos polvo después del entrenamiento que les di. No te preocupes, esta vez he preparado un buen entrenamiento para ellos y para ti. Pues hay que ir a por nuestra amiga Pernavela. Allá vamos. Acabar con Pernavela es el objetivo. ¡Hazte con todos! Eso no pega. Bienvenidos a Lota Far. La parte que más he odiado de Green Fit Adventure desde que empezamos la aventura de los robots. Atrapado. Ay. 200 dineros. Son 847 ahora mismo. ¡Atrapado! Y tres. Y cuatro. 200 dineros más. Por lo que ya tengo, 1.098. Adelante, muéstrame cuánto has mejorado las piernas. ¿Es necesario? Claro. Tenemos estéreos, saltiñejo y casco modos. Me he esforzado en tonificar mis piernas solo para ti. Espero que estés a la altura. Lo estaré, Pernavela. No soy un poser. Soy alguien preparado. Así que vamos ahora con el primer ataque, que será el barco. Don't stop moving, baby. Y recordad que en el siguiente iremos a portar agua azul. Y así hasta que acabamos con el Darko Supremo. Vale, tenemos el turno extra. Así que vamos a usar la torsión rusa. Ay, he fallado un movimiento por culpa del mando del televisor haberse chocado. Bueno, con la fuerza que tengo no es suficiente para acabar con Pernavela.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ahora podemos usar la ráfaga en pernavena y debilitarla un poco más. Movimiento rápido de caderas, así que, de caderas, así que, a ver qué pasa con la torta que le pegue a Pernavela en este turno, a ver cuánto porcentaje de salud cae ya. Por ahora llevaba un tercio de la salud reducida. Y ahora tenemos otros 3.125 menos. A defensa, va a lanzar dos patadas de boca. De sus piernas. Resistido. Ah, por el siguiente turno usaremos, en este caso, chile y papaya de nuevo. Para ver si conseguimos el remate definitivo. Usaremos el guerrero A como primera situación. Puede que sí. Van 5.198. ¡Buenos daños! Vamos con el segundo ataque. Rotación de muñecas. Después haremos Rafa y Pernavela hará el contraataque, como siempre. Es una ayuda. Y sobre todo es una ayuda cuando estás en las intensidades como la que estoy yo, en la 28, o a partir de mañana del siguiente capítulo, en la 30. Viene perfecto. Y ahora vamos a ver qué ocurre con el contraataque. Vaya, vaya. ¿Qué tal te manejas con las piernas? Sentadilla de brazos arriba. ¡Abajo! ¡Y aguanta! Chicos, y me llevo 995 puntos de experiencia más y capítulo completado. No dejando ni una piedra por mirar. 62 capítulos completados y desbloqueamos el dominio de fitness de nivel 354. Solo 7 capítulos me separan de la victoria.
Ahí está. Todo esto, todo aquello, el consejo del día, cómo comer más fruta y verdura. Importantísimo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Ring Fit Adventure. En el próximo episodio alcanzamos la cota final en el capítulo 63 con la intensidad 30. ¡Chao!